Hey guys, welcome back to my channel. Hoy es sábado. No, Ulises. Mis hijos están aquí. No les enseño a Ulises porque estoy party training him y está en cueros, ok. Pero, dame, no. Está sacando las cosas de su papá, sus calcetas y le está tirando. So, hoy es sábado 30 de julio y les voy a hacer un vlog. No, mi amor. Les voy a hacer un vlog de cumpleaños de mi cuñado Saúl. Saúl va a tener una carne asada para sus cumpleaños, algo pequeño, no, con familiares. Mom life. So yeah, de eso va a tratar este video. Les voy a estar enseñando, you know, just the process. Es algo chiquito, pero es algo para él, you know. It's his birthday. He has to celebrate his life. Espero y les guste este video. No se olviden de darle like, suscribirse y déjenme un comentario. Pero estoy en el cuarto, como les dije, con los niños. Apenas les voy a meter a bañar. Ya terminé de hacer qué hacer. Lavé el baño. Estoy sudando. Y más porque en esta casa no funcionan los aires. So, I want to leave. Ya me quiero. Me he metido como al cuarto de mi cuñado César y Saúl. Como para meterle su ropa o así. Que saco de la secadora o whatever. And their rooms are so freaking cold, like, están bien fríos sus cuartos. Y nuestro cuarto de nosotros, miren, estoy sudando. Y el pinche aire está a 60. So no sirve esa cosa. So ya me muero por irme a mi casa. Because ya tenemos aire. Ya tenemos aire, electricidad y todo. So that's another update. Ya tenemos aire. So ya voy a meter a los niños a bañarlos. Y ya después me voy a bañar yo y me voy a cambiar. Y hoy voy a hacer espagueti. Ya saben que para las carnes asadas siempre hago espagueti y arroz. So voy a hacer espagueti y arroz para mi cuñado y una salsa. Y mi esposo limpió ayer, my baby. Fui a lavar la camioneta yo ayer y cuando llegué mi esposo estaba limpiando. A ver, veme. Sexy husband. Cleaning the asador. And he's cleaned over here too. Y'all, I married a good man. Look at him. Saliendo del trabajo. Vino a limpiar. Pedigrí para la fiesta. Look at him. Ulises en his toys. Yes, sir. And I cleaned la pantera today. I love my baby. He's such a hardworking man. Y es un hombre limpio. Like, who doesn't love a clean man? You know, un hombre que no le tienes que decir recoge esto o limpia esto, because he knows, like, porque también a él le molesta. That's why I love my baby. Bueno, no más por eso, por otras cosas más, but también por eso. That's a plus. So ya voy a bañar a los niños y les voy a enseñar su outfit. Diego is going with a little beach vibes just because tiene ese outfit y es de 24 meses. And si no lo usa hoy, nunca lo va a usar otra vez. We're not going to the beach anymore, so he has to wear it, you know. And then Luis is going with his little firefighter outfit that he has too. So this is what they're wearing. Y yo no sé qué chiflas voy a usar because, you know. Pero no importa eso. Solamente les quería enseñar el outfit de los niños. Y me voy a meter a bañar yo. Ignore my mess, okay? This room, I have to clean it too. Pero hoy no me da tiempo de eso. I have to declutter because we're going to be moving soon. So eso está en proceso. Y esos niños están en mi closet. Haciendo desmadre. But, yeah. Los voy a meter a bañar. No. Voy a meter a bañar and I will see you when I'm done doing that, okay? Y ya, pues mete a dormir. Y Tiago has his guagua. Oh, un abrazo para guagua. Un besito para guagua. Oh, so sweet. Come on, vente, mi amor. Métete. Ahora sí, a dormir a estos niños. Go to sleep? ¿Sí? Go to sleep, little sheep. No, no, besito. Ya es más tarde y miren quién despertó. Pero ya me maquillé y me cambié. So, right on time y apenas iba a hacer el arroz. So, ese niño es el que más show hace para dormir y el que menos duerme. But he slept like an hour. Ulises duerme como 2 horas. So, this is a little update. Voy a hacer el arroz apenas y el espagueti y después voy a recoger el pastel. So, that is a little update. A ver, Bibi. Qué guapo, mi greñudo. Y ya llegó Orfila también, so. No tardan en llegar también mi cuñado Saúl y César, que creo que fueron a comprar unas cosas. O creo que llegó Rogelio y Saúl. No sé todavía. ¿Quién es? ¡Papá! ¡Papá! El papá ni lo ve. ¡Papá! ¡Háblale! ¡Papá! Bibi. Papá. Ulises.
Ese es Alexis. Hola. Luego, luego pedir cosas. You guys, I am on my way to pick up Saul's birthday cake. So, le ordené un pastel con Elizabeth. Ya saben, ella me hace mis pasteles. Le ordené un... Well, first of all, I didn't know what kind of cake to order him. I mean, I kind of did, but I was like, I wanted to do something different. So I was thinking like, le ordené un pastel de baseball. But then I think last year, was it last year? Or was it 2 years ago? Well, whenever he was in Mexico, cuando él estaba en México. Sí, mi amor, es el parque, ahorita vamos. But no podemos ir al parque, okay? Vamos a ir por un pastel. He always cries when he's hard. Vamos a ir pasarle a tu tío. ¿Quieres ir por un pastel? ¿Quieres pastel? Ulises. No podemos ir. I'm sorry, okay? I'm sorry. No, no podemos ir al parque. Otro día te llevo. Ya. No llores, okay? Ya. Está bien. So yeah, creo que cuando estaba en México le compraron un pastel y era de baseball. So I was like, I want to do something different. So all I know is that he likes baseball and he likes Dragon Ball Z. So I was like, well, ¿qué más que ordenarle un pastel de Dragon Ball Z, right? So yeah, I told her if she could make me a Dragon Ball Z cake and she made me one. So voy en camino a hacer eso, a recogerlo. Y de ahí tengo que pasar rápido. I was like, oh, you're sleeping way, dude. Hubiera pasado primero a Walmart because tengo que pasar a Walmart. I was like, hubiera pasado primero a Walmart because I'm gonna leave the cake in the car. Por eso digo que voy a pasar rápido a Walmart, you know, because tengo el pastel. Pero ya, ya, ya voy en camino. No, no puedo ir a Walmart primero because ya le dije que venía en camino, you know, and I don't wanna like take her time, you know. Yo no sé que si ella tenga que hacer algo. So voy a venir, vine por el pastel y después voy a ir a Walmart rápido a comprar tortillas. Voy a comprar también un ¿cómo se llama? Un film. If you know me, I love to like take pictures and stuff. So tengo una camarita que uso para tomar fotos, like an instant camera. Y compro el rollito en Walmart. It's like $7 too. So Rogel is like, baby, me voy a hacer broke because siempre compras tus rollitos. I don't think, well, son $7 por 10 rollitos, like 10 photos. So I don't think it's bad, but I do take a lot of pictures, you guys. Like, necesito comprarme un álbum de esas fotos chiquitas porque tengo muchas fotos. But I love them, like they're so cute to me because siento como que es como diferente a tomar una foto con tu celular. Like, son instantáneas y las puedes guardar en un álbum, you know. Y es de momento porque yo le pongo, like, atrás de las fotos, le pongo la fecha. Y como, por ejemplo, si tomo una foto de Ulises, le pongo la fecha y le pongo Ulises y le pongo 2 años o Ulises 3 años, like that, you know. So then, like, later on in life, puedo regresar con el álbum. Porque así es, así era antes, you know, like, tú tomabas fotos con una cámara instantánea y después ibas a revelarlas y las ponías en un álbum, lo que sea, mi mamá. So, like, es bonito regresar a ver, you know, las fotos cuando estabas chiquita and everything. Y si escribías algo atrás, y mi mamá a veces me escribía cosas atrás de las fotos. So, that's why I like doing it. And I always do it, like, si vamos de vacaciones o para cumpleaños and stuff. So, voy a comprar rápido eso y voy a ver si puedo encontrar tortillas ahí en Walmart. Y si no, tengo que pasar rápido a la mexicana. So, that is what I'm doing right now. Mi cuñado, César, ya está en la casa. Está poniendo la decoración, algo chiquito y uno más para que se vea así que va a ser un cumpleaños. Y Rogelio y Saúl están empezando a sazonar la carne para poder hacerla. So, la carne asada es a las 5, ya son a las 4:09. Es ok. Ya saben cómo como mexicanos nunca llegamos temprano, ok? We never get there early. And plus, it's just gonna be like us and the primos and then like my parents y mis hermanas. So, algo chiquito, but you know, especial for my cuñado, for him. And tengo que llegar también a la casa a terminar el espagueti. Ya hice las salsas y el arroz y ya nomás el espagueti. Es rápido, pero ya. Ya llegué a la casa de Elizabeth. Ahorita les enseño el pastel cuando lo tenga conmigo. Ya llegué y estoy terminando de cocinar. Bibi,
me está acompañando. Y mi viejo se está cambiando. César está allá afuera chismoseando. Y Saúl se está bañando. Ok. So, I'm just gonna finish the spaghetti, la salsa. Y ya solo. So, yeah, ahorita les voy a enseñar el pastel. Miren. Salchicha. And the cebollitas were there. Y ahorita les voy a enseñar la decoración que hizo Saúl. I mean, que hizo César allá afuera, ok. Let me just finish this right quick and then I'll take my time to go show you. The spaghetti is ready. Mm-hmm. I think my viejo's coming. Hold up, hold up, hold up. Sexy baby. And you smell good too. Oh. You guys, I'm gonna be doing Eric's gift. So I'm gonna be showing you. I got him this Yeti can. Es como un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman esas cosas? Y'all know what this is. So basically this is como para que, para enfriar las cervezas. It's the Yeti and I customized it for him. So it has Saúl and then Rodriguez. I wish I would have put like Eric Saúl porque se viera más chiquito lo de acá enfrente, porque se ve like this big and then right here it's like little chicken little, but it's okay, it looks good. I got him this para sus chelas cuando está en el base. I actually got Rogelio one of these too for his birth, for Father's Day. What's his name? So I got him that and I don't know what else to get him, to be honest. So I got him some, I went to Burlington, I was like, ¿qué le voy a conseguir? So I got him some shirts because he goes to the gym every day. Y el otro día he was like, can you help me cortar una shirt de Dragon Ball Z que tenía because dice que le molestaba mucho de acá. So I got him shirts para el gym. This one is a Reebok shirt. So I got him this one. I got him this one. They're all the same, but they're just like different colors and diferentes marcas. This one. And I got him this one. I think they're cute. You know, cosas que ocupa. He goes to the gym every day, so he's gonna need it. And last but not least, this book. So hemos estado hablando mi cuñado y yo sobre leer libros and he's like, he wants to get into that, like leer libros and stuff. So había un libro que quería, según hacer yo como un book club entre todos nosotros, se lo iba a agarrar, pero no iba a llegar a tiempo. So I was just looking and stuff and I came across this book and it's called Tu Propósito de Vida. So I was like, creo que se lo voy a agarrar. No sé de qué se trata, like, tenía buenos reviews y de hecho son varios libros. So voy a agarrar más para que él lea uno y luego yo voy a leer uno y luego él, you know, we can exchange books. But I don't know. So dice Tu Propósito de Vida, hay dos días importantes en tu vida, el día que naces y el día que descubres para qué. So I think this is good for my cuñado. He needs this book. Like, this is something I know that he is gonna like. So vamos a leer la primera página a ver. Excusas o resultados. La vida es 10% lo que me pasa y el 90% de cómo reacciono a ello. Es sorprendente cómo la mayoría de las personas pasan más tiempo ideando a sus excusas que pensando en cómo va a lograrlo. So I hope you like this book, cuñado. Vamos a voy a ordenar de los otros también para que cuando lo acabes de leer tú me lo das a mí y cuando acabe de leer yo el otro yo te lo doy. So yeah, espero que te guste, cuñado. So I got him all this too. That. And then esto lo voy a poner también. And then the shirts, I'm just gonna put it por encima, así dobladitos. Voy a ir allá afuera con Rogelio because está esperando a los invitados. The cook of the night. ¿Cuál de los dos? Nene, of course. Entonces va a salir chingón. Oh shit. ¿Quién llegó?
llegó el DJ. Ubatella. ¿Cómo, baby? Look at my kids playing so beautifully. Gael, Viola. Siempre juega Gael con mis hijos. So sweet. I wish Ulises had a big brother like Gael. But Ulises is a big brother. Le gusta jugar mucho con ellos. ¿Verdad, Gael? ¿Te gusta jugar? So cute. Ulises, ¿estás jugando con Gael? Wow. Perritos. My mom made this posters by herself. That one and this one. The cake, de Saul. Oh, so cute. Look at it, Dragon Ball Z. So cute. Made by Elizabeth. La lonjas. Oh, so cute. Listo. Dos, tres. Estas son las mañanitas que canta mi hoy por ser tu cumpleaños. Te las cantamos a ti. Despierta, Eric, despierta. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Chiquitibuna la bimbomba, chiquitibuna la bimbomba, a la bio, a la bao, a la bimbomba. Eric, Eric, ra ra ra, bravo. Sople, que le sople, que le sople, que le sople. Muerda, que le muerda. A un pedacito. Aileen, ser. Parece que agarré se quedó la esfera del dragón. Valió. Queremos pastel, pastel. ¿Y lo puedes? Doña Erika. Salud por el cumpleañero. Eric. Enfócamelo, padre hermoso. Happy. Happy birthday. Aquí ya me lo tomé. Nah. Sí, aquí era. That's more than a shot. Es más que un shot ese. Es una bebida entera. A ver, quiero ver que te lo tomes todo.
Tú te serviste menos. No manches, mira. Eso. Okay, mira, aquí está la marca. Eric is gonna open his gift right now. Just one. Yeah. Pero no way. That one. Yes. Yeah. Yes. Mm-hmm. Yo sé. Porque vean los mazos. Y eso se lo dio a mi mamá y Catempa. Eso lo sabes al rato. Sí, ya lo. Ahorita vamos al base. Para, eso lo pagas. ¿Te lo vas a llevar ese? No. No, no, al rato. Lo empiezo a leer. Sí. And we made some micheladas. Este sí me lo voy a llevar. Ese sí. Para que lo metas en una hielera y se te enfríe. Ahorita lo vamos a tener. Yes. Ábrelo. Wow, ¿qué son? Son unos shoes. Wow. For the gym. Sí, sí. Ok, entonces ya no. Son el mismo color, tú. Yeah. Green y Pumas. Patrocinado por Pumas. Wow, con cuidado. No sabes qué hay aquí. Eso es, creo que es de mi mamá. Y ese es de Catherine. Mamá. Deja que tu tío lo abra, que tu tío las manos sucias. Espera, amor. Ábrelo. Tu tío lo va a ver, ¿ok? Dice, aquí no hay nada que me interese. Ven, mira. ¿Guapa? Wow. Sí, a ver, ven. Gracias a tu tío. Vamos. Dame. Sí, se lo va a poner, mira. ¡Ay! Ay, no sirve, es chistoso. La primera vez que te deja que le quede una cachuche. Ay, no. Ay, no, 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 dáselo a tu tío, dáselo a tu tío. Ponla arriba, ponla aquí. Wow. Ay, Dios. Thank you, Lucas. ¿Mediano se te queda, no? ¿Eres mediano? Ojalá. Va a ir bien, bien colorado. Va a ir bien colorado. All done. ¿Ya se va? Sí. That's it. Thank you. That's it. Next year. Ahora. A ver si llego. No manches, no hay razón. Go to sleep. ¿Vamos a dormir? No. Sí. Ya no. Y mira las esperas que tienes. A ver, Ulises. A ver, mamá. Ve, mamá. No.